¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Pues resulta que hoy nos vamos para Matamoros, Tamaulipas, y estamos aquí en el aeropuerto, Estrella y yo. Son las 5 de la mañana, 5:16 de la mañana. Yo cuando me hice un chonguito porque tenía el cabello mojado y ya se me secó. Pero nos toca trabajar en Matamoros, vamos a volar hacia Monterrey. Y de Monterrey nos vamos a ir en autobús hacia Matamoros. El regreso sí nos venimos de Reynosa. Como cuatro para dormirnos un ratito. Pero bueno, ya estamos aquí, miren. La función es a las 2:30 de la tarde, entonces vamos a llegar casi a la hora de... como al mediodía, primeramente Dios. Después, porque ya es más tarde. Exactamente. De hecho, yo ya traigo sueño, pero... Y luego no me traje los audífonos, coño. Que yo con los audífonos sí me agarro el sueño y me duermo un ratito, pero no traje los audífonos y a ver si puedo dormir aunque sea un ratito en el avión. Ajá, qué más incómodo. Sí. Y luego que me tocó con un señor enseguida. ¿Quieres dormir conmigo? No sé, pero sí nos tocó enseguida, creo. Ay, ya me invitó un juguito de naranja y ya me lo tomé y ya nos vamos a formar para subirnos al avión ya para abordar. Ok, alright. Oigan, vamos llegando a Monterrey. Me dormí un ratito. La verdad es que sí tenía sueño y ando cansado. Aparte que tuve un accidente con mi boca trabajando el día de ayer, anoche. Y me abrí, miren. Mejor no se alcanzó a ver, pero me enterré mis dientes de arriba. ¿Del golpe? Sí. ¿Pero qué fue? Y sí, un codazo y la neta, ay no, me noqueé. La neta es que me noqueé, porque fue en la mera cara, en la mera boca. Y me asusté un poquito por mis carillas, pero no pasa nada, no pasa nada. Y a mí no me gusta quejarme, no me gusta decir... La carilla pide así. De tu pinche madre. Entonces, ya veo que se me quebraron. Entonces, Ahorita les digo lo de las defensas bajas. ¿Te acuerdas de lo de las defensas bajas? Una vez estábamos en la oficina de AAA. Y no sé qué, estábamos hablando de una enfermedad o algo así, ¿no? Y yo dije, no, es que tiene las defensas bajas. Y Estrella como siempre se quedaba, decía uno algo y Estrella se quedaba así de, como pensando, y siempre me veía para arriba así, le hacía. Y se llevaba los dedos hacia la boca así de. Y le dije, ¿no entendiste, verdad? Y me dice, no. Y le digo, a ver, ¿qué entiendes tú por defensas bajas? ¿Y cómo lo hiciste? Es una guardia baja. Tu cola. Ay, no, mi niña, mi chiquito. Bueno, no es mi chiquito, es mi grandota. Se lleva 18 años. 17, 17, 18. Ah, pero sigues igual, culera. Ya le maduré. ¿Qué va a derretir y te logra? Este caballo está muy cansado. Oigan, pues bueno, ya vamos a ahorita agarrar un... ahorita más adelante, güey. Vamos irnos a los centros para irnos a... A Matamoros haciendo un chorro de frío, bastante frío. Oigan, ya estamos en el autobús, pero hace mucho frío. Ya me puse mi gorrito de mi sudadera y me puse siempre uso esta almohada cuando viajo, pero no que pongo el gorrito. Yo sí me lo puse para que me calentara mis orejitas, porque está bien frío. Estrella viene aquí enfrente. Ya nos vamos para Matamoros. Por fin salió el autobús. Queremos dormir un ratito mientras llegamos allá.
Ahí está bien suavecito. Y de hecho yo quería subir la presentación, la chamarra que me han visto ustedes de Justin Thunderliger que me hizo a Viesk, para ponerme en las piernas porque si está bien pinche frío. Entonces, pero pues no, ya me quedé así, nada más me puse mis gorritos y ya me voy a dormir un ratito. Mientras llegamos a Matamoros. Está imprudente como música, hola, coño. Estás? ¡Uy, la música! ¡Uy! ¡Ay, la risa! ¡El frío! Oye, hace mucho frío. Oigan, ahorita que estábamos subiendo las maletas, la gente pensaba que decía, ¿nos vamos a subir al camión ese o al camión este? ¡Uy, el camión! ¡Ya suéltala! Ay, no, maletas de las puras greñas, qué fea. Bueno. Oigan, ya llegamos a la arena. Pasaron por nosotros allá en la central. Ya está aquí con la estrella. Ya está cambiando a mi niña. Ya se está cambiando. Pasamos al Oxxo a comprarnos Monster. No es Monster, pendeja. Me compré un agua y esta se compró un Y y compramos un instrumento de trabajo de todos los días. Saludos a Jessy. Ya le llevamos lo que nos pidió. Ya te llevamos tres de estos, Jessy. ¿Qué es acá más barato de llevar al cáncer del distrito? Pero te encanta que te acabe junto de también. Ya vamos a cambiar. ¡Uy! El rastrillo. Nos vamos a terminar de cambiar porque ya va a pasar el tercer lucho, nos vamos en la final, pero hay que apurarnos porque nos tenemos que maquillar. Sí, oigan, vamos bajando de luchar. Vean, ya está el novio de Jessy. Ay, es que miren, les voy a platicar un chisme. Ya saben que a mí no me gusta el chisme. No. Pero resulta, resalta y rebota. Quiero que sepan a la vez entera en su cara, en su juicio. Espérate. Cuéntale lo de. ¿Podrás? Ah, ok. Pendeja. ¡Uy! ¡Podrás! Bueno, resulta que aquí en Matamoros vino Jessy Diva hace aproximadamente 2-3 semanas. Si mal no recuerdo. Entonces no hagas como que la Virgen te habla, ¿eh? Entonces. No vayas a decir su nombre. Pero resulta. ¡Diego! 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 ¡Go, Diego, go! ¡Diego! ¡Y no eres exploradora! Resulta que Jessy se hizo de un novio aquí en Matamoros. Bueno, ¿dónde no, verdad? Entonces nos estamos enterando de unas cosas que. ¿Pa' qué les cuento? Unas cosas. Entonces, pues bueno, aquí ya tengo un cuñado. ¿Cuñado? Sí. ¿Y por qué te pones rojo? Así soy. En la chamarra. Entonces, pues bueno, a ver si Jessy luego que venga hace un video acá para que les presente a su novia aquí de Matamoros. Te haces. Es que desde que llegamos, andábamos Estrella y yo aquí, ¿no? Entonces yo le digo a Estrella, le digo, ¿podrás? Y contesta él, jamás. Y yo, ¡ay, hermana! ¡Reina! ¡Coronada! ¡Ella ya ganó! ¡Diego la más! ¡Diego la más! Ya le dije a Estrella. Vamos a mantener una cajuela por acá, puta. Cabras en la cajuela. Ay, no, qué fea. Ya le dije, Diego, ¿qué más? Ya. Oiga, pues nos vamos a cambiar ya. De seguro nos van a llevar al hotel, no sé. Le estaba comentando a Estrella que está el circo de los payasónicos. ¿Cómo? Dile, güey. Que Diego estaba... nos va a llevar al hotel. No, yo no soy chapulín de Jessy. No, jamás. No, Joto, ¿por qué te estoy grabando? Ay. Pues para que suban los likes. ¡Está idiota! Está el circo de los payasónicos. Entonces, este regalito me sigue en Instagram. Entonces quiero que mandarle. ¿Un regalo de los niños? ¡Ay! Me trajeron regalos. A ver, Joto. A ver, espérate. ¡Te hablan, Diego! ¿Ya? Oigan, me trajeron unos regalos. No trae el nombre, pero ellos siempre me traen regalitos cuando vengo yo aquí a Matamoros. Me trajeron. ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! Se acordaron de mi cumpleaños, muchas gracias. La neta es que. También era mi cumpleaños. Ay, no. Yo tengo muchos peluches. Ustedes han visto cuando grabo en mi casa, o de que les enseño toda mi colección de unicornios que tengo en casa. Siempre tengo muchos peluches y no necesariamente tiene que ser un unicornio, luego me llevan ositos o así y esta vez es un pingüinito, ay cosita. La otra vez le llevaron angelito, que no. ¡Ah, jajaja! ¡Jessy! ¡Jessy! Perro, te vamos a deshacer, no sabes en qué boca te estás metiendo. Ay, miren, me trajeron un rosario, muchas gracias. ¡Ah, no saben que adoras a Satanás!
Me lo pongo y empiezo a exorcizarme, ¿no? Muchas gracias. Me trajeron este también, que son, dice, Unicorns Fruit Snacks. ¿Qué quiere decir? Es que él sabe inglés. ¿Ah, sí? Sí. Que son condones. Son dulces. Son dulces de unicornio. Muchas gracias. Esta niña, creo que yo la tengo en el Face y la tengo agregada. Si no, si, dime si estoy equivocado. Creo que te llamas Luna. Si estoy equivocado. ¡The Last Man! ¡La idiota! Miren el llavero, qué hermoso. Todo de unicornio, más, muchas gracias. El llavero de más. Sí, qué bonito. Miren este otro unicornio. La verdad es que tengo muchos unicornios en mi casa, muchas gracias. Y me trajo unos maquillajes. Ay, güey. Me regalaron muchos, muchos maquillajes. Muchas gracias a todos mis fans. Porque puse en mis redes sociales que quería yo la paleta de James Charles. Y la paleta de Luis Torres y me la regalaron. Y yo quiero la paleta de payaso, mijo. Pues para eso ya, payaso ya pareces culera. ¡Coño! Ya le dije a Diego, ¿qué más? Me traje estas pestañas, LA Colors y un labial. ¿Cuál, güey? LA Colors. Muchas gracias. Me trajeron un pastel también. ¡Que lo parta! ¡Que lo parta! Que ya me la quiero chingar, pero no lo suelta la perra. Y ya, digo. Esta personita que me trajo este pastel ya me había traído un flan napolitano. Vine hace como mes y medio. ¡Mes y medio! Y me trajo este pastel, muchas gracias. Bueno, no. Este regalo. ¡Que lo parta! Este regalo me lo hicieron llegar con esta niña. ¿Cómo se llama la gruchara? ¿Aramix? ¿Cómo se llama? ¿Aramix? ¿Anemix? 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 Hola, tía, mija. Ya había trabajado con ella aquí en Matamoros. Pero miren, se abre. Así se le abre el culo a Estrella. Abre, ¡oh! Cierra, acaricia, bufa. ¡Ajá! ¡Foto! Vienen $300 aquí. ¡La garantía! ¡Pendeja! Yo cobro $1,000. ¡Ay, qué! Espérenme, es que aquí está el campeonato de Estrella. Ten tu patineta, güey. Ya le dije, Diego, ¿qué más? No, más. Dice que sí. Dice, ve esta manzana, güey. No mames. ¿Por qué te vieron cara de bruja? ¡Que las chichis son pendejas! Miren qué bonita manzana adornada de... Quiero platicarles que anoche tuve un accidente en la boca. Me dieron un codazo y todo el ave por dentro. Se me habían quebrado mis carillas, pero no. A ver si puedo morder la manzana. Me imagino que es como de, sí, no me la de dulce. Cómete esta, güey. Y miren esta delicia que me trajeron. Dice, feliz cumpleaños. Feliz. ¡Ay, mira! ¡Oye, eso está de más! ¿Viene? Sí, perdón, la voy a abrir. Ya le dije, Diego, ¿qué más? Ahorita que te duermas, los abro, culo. Les voy a platicar una vez lo que hizo Estrella. Estábamos dormidas. El día que te fuiste a quedar a mi casa, perro. Que me querías manosear pensando que yo era hombre. Ahora. Sí, no estabas pendeja. ¡Ay, también a Shani! Es que se está acostumbrada. A dormir bueno, con yo alguien. También. A dormir con alguien y meter mano, ¿no? Y yo así duermo. Bueno. Entonces vi que esta güey estaba dormida y empezó a meter mano. Y yo, ¿a dónde, culera? Y ella estaba así. ¡Ah! Claro, vienen son como cacahuates. ¿No es cierto? ¿Estás fresco todavía? Bueno, vienen Kisses, Ferrero Rocher, M&M's. Milky Way. Quistes son los que tienes en los ovarios. No, quistes son los que traes en el culo. Pobrecita. No, pobrecita, tú. Pues me mandaron esto. Muchísimas gracias, muchachos. Les mando muchos besos, muchas gracias. Aún no termino el video porque les voy a seguir hablando durante el día. De lo que. No. Pero espérenme. Viene el chisme de Diego. El chisme de Diego es que ese día. ¿Y para qué se pone rojo? Ya después de que lo hizo. Dice. Te vamos a extrañar. Por razón caminada rosada, güey. Estrella. ¿Por qué te quedaron pozos en las nalgas? Pobrecita. No, dice, es la historia de Diego. Dice, ¡oh, Diego! Para Fred. Hola, Fred, mi nombre es Diego. Quiero confesarte que hace mes y medio, Jesse y Diva Salvaje estuvieron aquí en Matamoros y se me hizo muy fácil, porque también igual de fácil vi a Jesse. Entonces, la llevé al hotel y me quedé a dormir con Jesse. Pasó lo que no debió haber pasado, pero no me arrepiento porque yo la amo. ¿Qué consejo me das? Mira, el consejo que yo te puedo dar, Diego, es que, pues, no pasa nada en esta vida que pasa. Haz un estudio de sangre, mi hijo. Y ahí vemos. No, está muy larga y para leerla toda va a estar medio complicado. La leo ahorita que llegue ahí al hotel, si es que nos dan. Bueno, pues aquí para México. Chicos, los voy a seguir grabando, pero les quería mostrar los regalos que me dieron aquí en Matamoros por mi cumpleaños. Y muchísimas gracias a la gente que vino y se tomó muchas fotos con nosotros. Muchas fotos. Gracias. Gracias, Diego. Sí. Pues los voy a seguir grabando, pues. ¿Ya?
Oigan, ya estamos en el aeropuerto de aquí de Reynosa para irnos a la Ciudad de México. No es que pasamos a desayunar, ya terminamos. Tenemos un chorro de hambre. Yo también he venido comiendo un Subway. ¿De qué piensas comer un Subway? ¿Para bajártela de anoche? Dime, todo por tu culpa, dime, todo por tu culpa. Ya estaba dormida, perra. Es que ayer nos agarramos platicando toda la noche, Estrella y yo. Y mientras yo fumaba, ella fumaba del otro. Ella fumaba. Sí, mientras yo fumaba tabaco, ella fumaba hierbabuena. Y estuvimos un chorro de rato así platicando muchas cosas. Eva Blon, si me quieres adoptar, aquí estoy. Este, guapa, 27 años, disponible para ser tu hija. ¡Ay, cómo! Este... y estuvimos mucho tiempo platicando. Y como yo fumo mucho tabaco, Gustavo, yo fui y está, qué orgullo decir que fumamos. Este, pero ya nos vamos ahorita a la Ciudad de México. Como se les prohibió videos, espero les haya gustado nuestro viaje a Matamoros, Tamaulipas. Casi no hemos dormido mucho. Bueno, yo dormí nada más una hora, hasta ya se durmió como unas 4 o 5 horas más o menos. Sí. Este, pero ahorita empiezo a llegar a mi casa a dormir así, bien rico. Cuídense mucho, les mando muchos besos, muchos abrazos y nos vemos en el próximo video. Bye.